Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de FannyPerro27. Y bueno chavales, aquí estamos con la primera final de la serie Escuela de Armas Leyendas del Call of Duty. Finalmente, aunque por muy poquito, ganó la comparación, la cual veis en pantalla, que enfrenta a la mitiquísima AK-47 de Call of Duty 4 contra la bestia, el fusil de asalto, la ACR 6.8 de Modern Warfare 3. Pero bueno chavales, ya sabéis que poco a poco vamos a ir eliminando el recordatorio oficial de cada semana. Por lo tanto, tan solo ofreceros las dos siguientes comparaciones para la semana que viene. En primer lugar, en cuanto a final de subfusiles, tendríamos la que no resultó ganadora para esta semana, en la cual se enfrentaría por un lado la más que bestial UMP45 de Modern Warfare 2 contra la gran querida MP7 de Modern Warfare 3. Y por otro lado, como comparativa, como final de snipers, tendríamos por un lado el mitiquísimo la verdad, la leyenda M40 de Call of Duty 4 contra el gran favorito intervención de Modern Warfare 2. Así que nada chavales, no olvidéis dejar aquí abajo en los comentarios cuál de las dos siguientes comparaciones preferís para la semana que viene. Y ahora sí que sí, llegados a este punto, comenzamos con el análisis y desarrollo de fichas técnicas. Y como veis, una semana más se están desplegando. A la izquierda, por parte de Call of Duty 4, encontramos el AK-47. A la derecha, por parte del Modern Warfare 2, encontramos el ACR 6.8. Y como siempre chavales, vamos a empezar viendo el nivel en el cual se desbloquean ambas armas. Tendremos la AK disponible a partir de un nivel 4, aunque realmente se puede empezar a utilizar a partir de un nivel 1, ya que viene en una clase predeterminada del modo multijugador. Y por el contrario, como nivel totalmente contrapuesto, encontramos la ACR 6.8, la cual se desbloquearía a partir de un nivel 50. Pasamos con el siguiente valor, que sería el tema del daño. Como veis, valor máximo para la AK-47 de 40 puntos sobre 100 y un valor mínimo de 30 puntos sobre 100, con un multiplicador de daño por tiro a la cabeza de 1,4. Y en el caso del ACR 6.8, encontramos un daño máximo, como veis, la verdad, bastante bestial, que se sitúa en torno a los 45 puntos sobre 100 y un daño mínimo que sería el mismo, de 30 puntos sobre 100, también con el mismo multiplicador de daño por tiro a la cabeza, que como veis sería de 1,4. Pasamos con el siguiente valor, sería el tema de cargador. Como veis, en la AK-47 encontramos un cargador estándar de 30 balas de por sí, y como ya sabéis, en el Call of Duty 4 no tenemos la posibilidad de equipar los fusiles de asalto con cargadores ampliados. Por lo tanto, nos centramos en la ACR 6.8, en el cual encontramos un cargador estándar de por sí de 30 balas de capacidad, y esta cantidad ascendería hasta las 45 balas en el caso de estar equipando, como ya sabéis, el accesorio de cargadores ampliados. Dicho esto, pasamos con el tema del tiempo de la recarga. Recarga parcial, ya sabéis, siempre y cuando quede alguna bala en el cargador, de 2 segundos y medio para la AK-47, tiempo total, tiempo largo en el caso de que dejemos el arma completamente vacía, de 3 segundos con 25, y en el caso de la ACR 6.8, como veis, el tiempo de recarga normal sería de 1 segundo con 90, y el tiempo de recarga en caso de dejar el arma completamente vacía sería de 2 segundos y medio. Pasamos con el tema de la munición inicial. Como veis, en ambos casos sería la misma, empezaríamos con 30 balas de por sí más 60 de reserva, y en el caso del retroceso, como siguiente valor, encontramos uno moderado en la AK-47 de Call of Duty 4 y un retroceso, la verdad, muy bajo y muy fácil de controlar en la ACR 6.8 de Modern Warfare 3. Y por último chavales, para finalizar el apartado de fichas técnicas, pasamos con el tema de la cadencia, que en ambos casos, como veis, sería una cadencia, la verdad, bastante estándar de fusil de asalto, la cual permite controlar bastante bien el retroceso, que como veis sería en torno a 705 disparos por minuto. Así que nada chavales, llegados a este punto, nada más que añadir al apartado de fichas técnicas. Por lo tanto, pasamos con el tema de trucos y consejos para que saquéis el máximo partido a ambas armas. Y en primer lugar, nos centramos con el fusil de asalto de Call of Duty 4 AK-47, y en el apartado de accesorios tan solo destacaros dos. Por un lado, la mirilla de punto rojo para, digamos, tener una mayor sensación de precisión a largas distancias, o el silenciador, ya sabéis, para tener la sensación también de reducción de fogonazo. Y por otro lado, como añadido, tendríamos el hecho de que no salimos en el minimapa enemigo al disparar. Tan solo esos dos, aunque cabe también destacar el hecho de que cualquiera de esos dos accesorios influye en el daño mínimo, el cual pasaría de 30 puntos sobre 100 a 20 puntos sobre 100. Eso tenerlo por supuesto muy en cuenta a la hora de disparar a distancias lejanas. Dicho esto, pasamos con el tema de las ventajas.
En primer lugar, vamos a intentar aumentar la cantidad de balas totales en este arma. Por lo tanto, vamos por supuesto a elegir en el primer slot la ventaja de bandolera. En segundo lugar, en el segundo slot, vamos a intentar aumentar hasta en un 40% el daño del arma. Por lo tanto, sin ninguna duda, fuerza vulnerante. Y por último, en el tercer slot, vamos a intentar aumentar la distancia de sprint de nuestro personaje. Así que ya sabéis cuál es vuestra ventaja recomendada. Sin ninguna duda, condicionamiento extremo. Así que bueno, digamos que eso sería lo que más os recomiendo para sacar el máximo partido a la AK-47. Y en cuanto a la ACR-6.8 se refiere, en primer lugar vamos con el tema de los accesorios. Ya sabéis, la verdad en este arma está bastante claro. Sin ninguna duda nos quedaríamos con el silenciador, ya sabéis, para reducir si cabe aún más la sensación de retroceso. Por otra parte también, por supuesto, el tema de los cargadores ampliados, que nos darán 15 balas extras, que la verdad están bastante bien. Y si lo queréis, por supuesto, la medida de punto rojo para tener un mayor control del arma a distancias lejanas. En cuanto al tema de las competencias de armas, sin ninguna duda yo elegiría la de competencia de accesorios para equipar el silenciador y los cargadores ampliados para sacar el máximo partido a este arma. Y en cuanto al tema de las ventajas, también está bastante claro. En el primer slot podemos elegir entre carroñero para ir reabasteciéndonos de los cadáveres enemigos, o prestidigitación, ya sabéis, para cortar el tiempo de la recarga. En el segundo slot vamos a intentar que nuestras rachas de bajas cuesten un punto menos. Por lo tanto, línea dura, o si jugamos más a saco, más a lo loco, vamos a ponernos por supuesto una ventaja que nos permita apuntar en un tiempo menor. Así que como ya todos sabéis, elegiríamos la ventaja del desenfundado rápido. Y por último, chavales, a ser un fusil de asalto, el cual destaca sobre todo en las distancias lejanas y en su bajo retroceso, vamos a intentar por supuesto potenciar este factor al máximo. Así que en el tercer slot vamos a escoger por supuesto la ventaja de tirador. Así que nada, chavales, en cuanto al tema de trucos y consejos sobre estas armas, nada más que destacaros. Por lo tanto, para finalizar este episodio, pasamos con el tema de la conclusión. La verdad, es una conclusión que se me hace bastante cuesta arriba, puesto que respeto y admiro las dos armas por igual, pero sinceramente vamos a ser lo más reales posibles. A la hora de la verdad, la ACR-6.8 va mejor. Como antes hemos visto, dentro de la misma cadencia tenemos un tiempo de recarga tanto máximo como mínimo menor. Tenemos la posibilidad de equipar este arma con cargadores ampliados, tenemos un daño máximo más amplio y por supuesto tenemos un retroceso muchísimo más bajo. También es cierto que la AK-47 de Call of Duty 4 podemos equipar la ventaja de fuerza vulnerante, pero ya sabéis que en esta sí le comparamos el arma en sí. Así que en cuanto a arma se refiere, yo me quedaría un pelín más con la ACR-6.8, aunque la verdad cabe destacar que soy bastante fan de la AK-47, de este mítico fusil de asalto del Call of Duty 4. Digamos que una conclusión en general, en cuanto a ventajas, accesorios y el arma en sí, no puedo sacarla, la verdad se me hace muy difícil, pero lo que sí que puedo decir al 100% es que estos dos fusiles de asalto son auténticas leyendas de la saga de Call of Duty. Así que nada, chavales, llegados a este punto, nada más que destacar, nada más que añadir, tan solo me queda esperar que os haya gustado este episodio. No olvidéis reventar el botón de likes para ir finalizando ya esta serie tal y como se merece. Como siempre, chavales, muchísimas gracias, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.